Bueno, mis bellas, miren, ya yo he recogido reguero, ya organicé un poquito aquí el cuarto de los niños, el cuarto de Tita, el mío. Ya llevé los niños a la escuela y pues yo aprovecho para limpiar en las mañanas cuando estoy preparando a los niños, también voy limpiando sus habitaciones, mi habitación también, como pueden ver. Voy haciendo todo poco a poco y ya cuando ellos se van. Me voy a lavar este pelo. Voy a estar utilizando este que es como un condition. No voy a poner champú, nomás me voy a lavar el pelo con eso. No voy a poner champú, ¿no? Ya me lo lavé. Ahora me lo desenredo. Y a lo que preparo mi desayuno, se me va secando este pelo para ahorita cuando yo salga para afuera, no frizarme todo porque está súper frío. ¿Qué le pasó a la tipi de mis hijos? Bueno, mi ángel, ven, ya me lo desenredé, así quedó. Les quería contar que ya después de todo, de la fiesta, se me ha hecho un poquito difícil como regresar a la dieta. Hoy regreso para atrás. De hecho, ahora me voy a ir a hacer el desayuno. No por la comida, porque ciertamente ya yo estaba como aburrida de comer la comida, la comida normal que yo comía antes, que arroz, habichuela y carne. Y estaba como, me estaba aburriendo de comer lo mismo. Yo creo que ya me estaba yo acostumbrando a comer comida cetónica. Así es que, ya que me desenredé mi pelo, déjeme, me voy, hago mi desayuno, porque después no lo hago. Y entonces ustedes saben que el desayuno es nuestra primera comida más importante. Así es que vamos a hacer, bueno, voy a hacer mi desayuno, me desayuno y de ahí vuelvo con ustedes, ¿ok? Ya, aquí está mi desayuno, chicas. Bacon, huevos, este es el pan cetónico que yo les mostré que yo hice. Y mi cafecito también cetónico que está delicioso. Ñami, ñami. Así es que vamos a desayunar. Deberías ser los helicópteros. Nunca he volado. Tendrás que llegar a las 6 cada mañana para llevar a Buggy a la escuela. Luego me levantas a las 10, pero no me des. Tendrás que conocer a los caballos. ¿Quieres un agua? No, gracias. Bueno. Él es Charles, es tutor, te ayudará a hacer la tarea de Buggy. Ok, chiquillas, ya me desayuné. Ahora me voy a maquillar. Así es que ustedes y yo, déjenme llevo todo esto que ya comí para la cocina. Ok, mis bellas, les voy a mostrar. Este va a ser mi outfit que me voy a estar poniendo. Así se mira de chulo. Miren, les voy a mostrar. Estos zapatos son de Natacha, pero yo los voy a tomar prestado. Son estos zapatos súper chulos y súper caros. Voy a estar utilizando este reloj y mi anillo de boda. Y me voy a poner esta diadema. Y esto es un polochecito blanco de Chanel. Y me voy a poner este pantalón que ya ustedes me lo han visto muchas veces puesto. Y esta va a ser la ropa que voy a utilizar. Esta es una suera. Ya viejita que yo tenía de hace mucho tiempo ahí. Me la voy a estar poniendo. Así es que nos vemos en un segundo después que me ponga toda esta ropita. Me puse, este un polochecito, el pantalón negro que tiene este detalle. Y me puse, déjame ver si pueden ver ahí, los tenis de Tita que le compré para uno de los regalos de Okay. Hanukkah. Ahí estoy ya lista. Vean los chus, vean mi pantalón favorito. Y este es el t-shirt que le digo de Chanel. Y pues sí. Ay, ya estoy lista. Súper lista.
Bueno, chiquillas. Miren, puse un espejo aquí. Fíjense. ¿Sí ven mi espejo? ¡Ay! Ahí me puedo ver perfectamente. Esperen. Hasta me puedo tirar una foto así. Se ve linda, ¿verdad? Así. Pero mis hermosas, hoy voy a ir al aeropuerto a buscar a una bella hermosa, una de ustedes que va a venir a visitarme. Yo como nunca sé dónde pongo las cosas, pero vean, déjenme pongo el teléfono aquí, espérense. Mi gente bella, ya estoy aquí en el tren. Es súper, es un poquito diferente el tren del aeropuerto. Ya, estoy un poquito tarde. Pero como ella llega a las 8 y de allá lo que salen y todo eso, estoy contenta. This is a Jamaica train stopping at Airline Terminal 2, 4, 5, 7 and 8, Federal Circle. Aquí vamos, bella. Ya llegamos a la terminal. Vamos a ver si encontramos a mi bella amiga. Aquí salimos. O hay que pagar para salir también. Do you not want to pay for Etsy, right? $5. Hay que pagar. 5 pesos. No creo. Vean esta también, que ellas son. No, yo te tiro todas las que sea. ¿Y de qué país es? Sí, yo te creo. No lo dejaban comer dulce, acuérdate. Sorry. No. Sí. Yo, ¿cómo? ¿Y con el robot no se van a tirar? Un anafe, mira. Por aquí le meten el carbón. Ay, Dios. Esto sí está nice. Pero está carísimo, $40. Wow. Mira. Ahí está con el caldero. $40. Hermoso, vean. $40. Ay, lo llevara, pero ¿y con qué dinero? Mira esto, mira esto. Vean, mis ángeles. Esto voy a comerme ahora. Mi comidita. Esto es pollo. Pollo horneado, aguacate. Y este es el brócoli. Y voy a comer. Pues bien, mis bellas, yo vine, cociné ya. Fui al supermercado. Ahí donde le monté los calderos. Y ya me dio yo ese arroz. El pollo. La habichuela no, porque habichuela hay ahí. No, de hecho ya no hay que hacer. Estoy comiendo.
Buena, 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 ¿qué tal la comida? El pollito está bueno. Aguacate lo compré yo ayer, más bueno que salió ese aguacate grandote. ¿Este funciona? No, este no funciona. ¿Da calor? Ay, pero esto está oscurísimo. ¿Qué está oscurísimo? ¿Tu cámara? Uh-huh. Anyway, mi chica, yo la dejo con este videito blog. Ay, Dios, ¿por qué esto no se ve? Aquí en mi cuarto muy oscuro, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, ya me voy a poner a editar este video para subírselo. Ya, mis hermosuras.